y decirles que en esto, en relación a todas las acciones que se pretenden desarrollar, hemos avanzado con la número 7 un poquito para prevenir que no haya tanta mortalidad de nuestros niños, de nuestros bebés, con lo de las cunas de cartón. Eso evitará la muerte súbita. Ustedes saben que la muerte súbita es de 0 a 6 meses y que pueden quedarse dormiditos los niños con estas cunas finlandesas. Pues hemos empezado ya a atender esta situación. Muchísimas gracias nuevamente y seguiremos tratando de que nuestras acciones colaboren para que todos estos puntos los alcancemos lo más pronto posible. Pero yo estoy convencido que no tenemos que bajar la guardia en ningún momento para que esta tierra donde vivimos sea una tierra en donde logremos encontrar un camino de más armonía, de más entendimiento y que las cosas no se resuelvan con violencia. Este asunto de UNICEF me parece a mí muy importante, yo creo que son de las cosas importantes que se tienen que hacer en la ruta de apoyar a la familia. Yo creo que la familia debe ser un punto central para que podamos hacer que la sociedad guerrerense pueda llegar a otros puntos, a otros temas, pero también en la tierra de las libertades, porque aquí vino José María Morelos y Pavón a decir que todos éramos iguales y que la única diferencia que podía haber era el vicio y la virtud. Eso vino a decir Morelos, expresiones universales hoy. Es una tierra maravillosa que tiene de todo. Tiene tradición, tiene gastronomía y tiene, por supuesto, una fuerza en nuestra historia que en eso sí no nos gana nadie. Muchas gracias.